Pues ya estamos, mi querido Poder Latino, en otro podcast más, emisión número 15. ¿Temporada? ¿Qué temporada es? ¿La 3? 3, temporada 3. Ay, cabrón. Fíjate, ya estamos en la tercera temporada. Ajá. Y de la nada, ¿no? O sea, ahora sí que no sentí el tiempo. Quiere decir que si estamos pisando la tercera temporada, que es episodio 15, que es que llevamos un año con esto, según yo. No, medio año. Acuérdate que quedamos que iban a hacer por cada medio año. Ni muy, muy, ni tan. Por eso, seis meses de una temporada más, seis meses de la segunda temporada se cumple el año. Ah, tú hablas del podcast. Sí, yo creo que llevamos más del año. Sí, vamos, fíjate, y el tiempo se ha ido en volando. Chinga y pues bueno. Sí, porque la primera temporada sí nos aventamos no sé cuántos episodios. Pero ahorita porque creo que sí rebasamos los seis meses, ¿no? Que yo recuerde. Sí. Cuando vamos por raya, algo así, un pedo así. Pues yo creo que sí llegamos al año en la primera temporada. Que fue cuando te dije, pues, ¿cómo ves? Sí, fue el año. Quién sabe, no me acuerdo. No llegamos al año, no tienes razón, ya vi. Fueron 29 episodios, más o menos. Como igual, casi tres cuartos de año, vamos a dejarlo así. Perfecto. Pues bueno. Vámonos entonces. Tenemos una tercera temporada, ¿no? Tercera temporada, así es. Pues aquí andamos una vez más. Bienvenidos a todos a su podcast favorito, Toma Libre. Que déjenme decirle. Pues bueno. Cosas chuscas de este podcast, déjame nada más comentarte. A ver, sácalo. Cosas chuscas, cuando te metas al navegar en Google Maps, pasa por la calle de aquí y vas a ver un personaje haciendo una de las suyas bien chusca. A ver. Ahí te invito a que pases por la calle donde vivo. Y justo enfrente de la casa, sino afuera de la casa, vas a encontrar un personaje que haciendo su espectáculo a todo esplendor, que vas a decir, ¡ay, Dios mío! Lástima, perdón, público, no puedo dar más datos, porque datos de confidencialidad me lo impiden. Ya me pasé. Ya llegué a Chimalhuacán, ¡hueva! Ahí vas. Entonces, pues padre todo ese asunto, ¿no? De las lluvias que sean catastróficas. Y bueno. A ver. En lo que buscas, ¿qué opinas de esa pinche gente pendeja? Que cuando empiezas están pendejos. Sí, están pendejos. Que estás hablando de un tema así de, no, es que mira que fuimos a tal lugar y aquí. Y empieza de pinche metiche. Ajá. No, es que yo fui por acá. ¿Y fuiste a este lugar? No. No, pues de lo que te perdiste, porque ahí tenías que haber ido acá, y luego allá, y luego así, y hiciste esto, no. No, pues entonces no viajaste, así de, pues te vale verga, güey, yo fui a donde fui. Ajá. ¿Cómo son bien pinches castrosos? ¿Te ha pasado eso? Sí, ya vi quién es. Ah, ok. Metiéndolos, andaban afuera. Exactamente, pero ¿cómo sale, güey? O sea, a punto de darle un... Un chingadazo, ¿sí? Híjole, ya me quedé chale. Qué vergüenza. Como el de esa caricatura, ¿no? Que salió dos perros que querían atrapar a un ratoncito, ¿no? Y un perro mamadote grandote y un perrito chiquito. ¡Qué vergüenza me da mi papá! Simón, no mames. Oye, también esas caricaturas andaban densas, ¿eh? Pero bueno. No, es que eso lo platicamos en el episodio anterior, pues ahorita me acordé, pero bueno. Sí, algo hay de eso, de que platicamos de ciertas situaciones que pasaron en aquellas canciones, ¿no? Hablamos de canciones. Sí. Pues bueno, ¿qué opino de esa gente? Pues es que hay de todo, ¿no? Aquí en la Villa del Señor. Definitivamente tenemos un familiar directo, que es el R2, ¿cómo es? R2, D2. Tipo, ¿no? También por ahí. R2, D2. O sea, R2, D2 en inglés. Exactamente. Que él es uno de ellos, que le dicen, es que fui para allá, y pasaste acá, no fui. Pasaste por ahí, no, pues estás aquí, fuiste, cuate, ¿no? Así como que, pues, yo fui a lo que tenía que ir y punto, ¿no? O simple y sencillamente, pues, tienes otros intereses. O no pasaste por desconocimiento, o por lo que tú quieras. Así pero es. Fuiste, visitaste, conociste y ya.
Pero si esa pinche gente así que se mete así bien ojete de que, ah, entonces, pues, ¿para qué vas entonces? Te perdiste de lo bueno, así como que, pues, güey, o sea, ya, o sea, estás menospreciando mi viaje, estás haciendo menos. Exactamente. Así como que, pues, güey, o sea, al final del día yo fui a hacer un viaje, ya sea por trabajo, por vacaciones, y quería conocer, pues, ya conocí lo que me dio quise, tiempo, conocí lo que yo quise viajar y visitar, y no lo que tú me impongas. Así, tan simple como contestar eso, es lo que yo quise viajar. Nada más que uno por, a lo mejor por pendejo, no sé si, ustedes díganos, chavos, no sé si por pendejos o por más bien por respetuosos, por exceso de respeto, no les contestas como se debe. Pero la verdad es que deberías de contestarles así, ¿no? Yo voy a visitar lo que a mí se me pega la gana porque me lo estoy pagando yo. El día que tú pagues mi viaje, entonces iré a donde se te pegue la rechingada gana. Punto final. Sí, 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 definitivamente. Y creo que al final del día todos tenemos... O sea, creo que... No sé, yo creo que para hacer un buen viaje, que al final del día pues igual sigue siendo subjetivo todo este desmadre, pero... Podría ser que a lo mejor te acercaras a alguien, o sea, Google, ¿no? Así como que, a ver, quiero conocer, no sé, Celaya, ¿no? Pero pues es que Celaya es conocida por la cajeta, ¿no? Tengo entendido. Ajá. Entonces, pues, bueno, ¿para qué me voy a meter a donde todo mundo se va a meter? Quiero conocer algo más de Celaya, aparte de la cajeta. Sí, voy a pasar a comprar cajeta, pero quiero conocer algo más, ¿no? Entonces, pues ya a lo mejor ahí como que medio indagar y pues quieres conocer otras ondas, ¿no? A donde toda la pinche borregada va. Así de simple, ¿no? Pues sí. No voy tan lejos. ¿Te acuerdas esa vez que fuimos a Teotihuacán? Así es. Que ahí andábamos así como que medio explorando. Y obviamente, pues nos metimos a. De niñeras para acabarla. Ah, sí, cierto. Ahora sí que nos atrapamos a las pirámides, donde todo el mundo se atrapa, ¿no? Pirámide del Sol, de la Luna y alrededores. Pero vimos que había no sé cuántos metros. No creo que sean kilómetros, no estaba tan lejos, pero se veía algo que no estaba 100% explorado. Descubierto. Ajá, o sea, excavado, ¿no? O sea, ya estaba explorado, pero no excavado. Bueno, sí, explorado como tal. Y nosotros así como que, pues vamos, pero es que sí se ve medio lejitos, ¿no? Pero, chingue su madre, ¿qué hacemos? Y no, al final ya no fuimos, pero esa es un área donde se ve, evidentemente, al menos en esa época que fuimos, que ya tiene algunos añitos, en la cual pues no estaba tan así como que saturada de gente como la típica calzada de los muertos y la chingada, ¿no? Ah, bueno, es porque no fuimos en una fecha, ¿cómo se puede decir? Vacacional, ni ay, que se me fue la ni palabra. Día feriado, ni día nada. Feriado, ajá. Fuimos un día, que también eso se lo recomiendo. Si quieres disfrutar bien, bien, bien de ya sea un día, una semana o el tiempo que tú quieras para salir y conocer lugares, sí o sí tienes que ir en días... Que ya habíamos comentado, ¿no? Ya habíamos hecho un podcast de recomendaciones vacacionales, así, de hecho, así está el título, búsquenlo así, recomendaciones para salir de viaje. Es correcto, entonces, bueno, yo creo que ahí sí como que, imagínate que tú vayas un día decidido, dices, ¿sabes qué? Voy a la Teotihuacán, pero voy única y exclusivamente a esa zona, que seguramente ahorita a lo mejor pensando positivamente, pues ya está más exploradito, ¿no? Pero pues dices, chingas, voy a conocer esa zona. Y ya cuando regresas, te topas a alguien y dices, ¿dónde voy a Teotihuacán? Ay, ¿te subiste a la pirámide del Sol? No. ¿Te subiste a la pirámide? No. Entonces, ¿a qué fuiste? Así como que, pues, a conocer una zona donde yo no había explorado antes. Simple y sencillamente, ¿no? Y al final del día, si tú fuiste a lo que fuiste, pues es muy tu pedo, ¿no? O sea, mucha gente metiche, ¿qué le importa, no? Pero bueno. Sí, hay mucha gente así, ¿no? Que se siente el uno más que tú siempre y te arruina tus ¿cómo se llaman? Pues vaya, tu aventura que a lo mejor estás contando. Lo digo como aventura porque pues estás haciendo esa plática con alguien que te está poniendo atención y que tú quieres contar lo que tú viviste, ¿no? Comparte tu experiencia. No por presumir, también hay que aclarar eso, que no lo hacemos por presumir, sino lo haces por compartir y porque surgió la plática. Pero ya cuando empieza alguien a estar castrando de que yo esto y que yo el otro y que acá aquello, y dices, güey, ya, o sea, ya arruinaste todo, ¿no? Ajá, y fíjate que también hay varios youtubers que se dedican a viajar que siempre dicen, no, es que si vas
a viajar a tal lado, tienes que visitar este lugar sí o sí. Así como que, pues, ¿por qué, no? O sea, si yo no quiero, no se me antoja, no se me hace atractivo, ¿por qué tengo que visitar tal lugar, no? Como que te orillan o te obligan a decir, no, es que sí, a huevo, tenemos que visitar ese lugar, ¿no? Hay que ir a casa. No, o sea, tú ve y explora lo que tú quieras, ¿no? Y también los intereses de cada quien son diferentes, ¿no? Así es. A lo mejor quieres, por ejemplo, hay gente que le gusta pueblear, ¿no? Y meterse a pueblitos. No, es que tienes que visitar tal pueblo, así como que, güey, yo quiero visitar pueblos que nadie ha ido, nomás por conocer, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que está en Querétaro, digo, a mí me queda meramente cerca, que todo mundo dice, ay, es que tienes que ir ahí, tienes que ir, que... no me acuerdo si se llama San Miguel Allende, si es ahí o... Creo que sí es San Miguel de Allende. Es que son varios San Migueles por ahí. Es San Miguel de Allende, San Miguel... San Miguel Regla. Regla. No, San Miguel San Regla Miguel... es de acá de Huasca. Ajá, son como tres San Migueles. El, ¿cómo se llama? Peña de Bernal. Peña no. de Bernal. ¿Sí es Peña de Bernal? Ajá, creo que está en San Miguel de Allende. No sé, la neta no sé. Pero, o sea, como que igual eso, ¿no? Te vas a ese tal San Miguel no sé qué... Y tienes que ir a huevo a la peña de Bernal. Digo, ¿por qué, güey? Todo el mundo va a la pinche peña, pues mejor. O sea, si se me antoja, pues voy. Pero a lo mejor, pues, visito otra. Me llaman la atención otras ondas, ¿no? Y como también es un lugar muy visitado, pues así como que. Ajá. ¿No? Exacta, es a lo que iba yo, ¿no? De que ya nomás porque todo el mundo va ahí, o sea, yo ya me imagino que el lugar está atascado siempre, güey, todo bien caro, güey, porque es un lugar muy concurrido, ¿no? Exactamente. Nomás por la puta peña. Pero no. No tiene nada de malo, ¿no? O sea. Deja buscar a San Miguel Allende, porque igual hasta lo estamos confundiendo con Peña de Bernal. Sí, pero sí, muchos dicen que Peña de Bernal, y sí, la neta, a mí se ve bonito y todo en las fotos que mandan, pero híjole, sí. Me daría hueva ir, ¿eh? O sea, sí siento que. Que sí está muy atascado, ya muy caro y toda la chingada, ¿no? Sí, también esa es otra de las cosas, ¿no? Ah, sí, San Miguel Allende. No, pero San Miguel Allende está en Guanajuato, creo, ¿eh? San Miguel Allende. Sí, creo que en Querétaro, creo que es San Miguel Regla, creo. San Miguel Regla, a ver. San Miguel Allende ya quedamos que en Guanajuato, acuérdate de eso. Guanajuato, Simón. Ahora vámonos a San Miguel. Es que yo acabo de ir a San Miguel Regla, por eso digo que ahí no es. Ah, ya. Miguel, estado de Hidalgo, sí, a huevo. Sí, es donde dije que fui, que estaba reculero. Que de ahí pasamos a Huasca y me fui a la verga porque todo estaba bien pinche culero y caro. Sí, no, yo no recomiendo San Miguel Regla. Hay otro San Miguel, pero no me acuerdo cuál es. San Miguel Allende, sí, San Miguel son Regla. Son como tres San Migueles que son famosillos. Ajá. San Miguel Regla, San Miguel de Allende y San Miguel Arcángel, ¿no? San Miguel del Tejeringo, chico. Ándale. Y sí, por ejemplo, yo acá... De por sí vivo como una especie de pueblo, más urbanizado, ¿no? Pero no deja de ser pueblo. Y aquí ya se siente que es ciudad, pero en el todavía está muy lejos todavía. Bueno, ya está mejor. En el centro sí ya ciudad, ¿no? Más o menos. Ya está sí, un poco ya se ve mejor. Está urbanizado, ya está mejor. Pero en las orillas donde estás tú, todavía hasta donde estás tú, está medio, voy a decirlo así entre comillas, medio urbanizado. Pero de ahí para arriba ya se empieza a hacer pueblito, ¿no? Ajá. Bueno, pues hay más pueblos obviamente alrededores. Y he visitado por ahí algunos pueblitos, por X o por Y. Hay uno que se llama Monteblanco. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada. No es que sea un Monteblanco, ¿no? Pero sí está, es mucho monte. Y está bonito. O sea, ¿qué de atractivo? Pues obviamente nada, ser un pueblito X, pues como así como que, ay, tengo que ir acá. No, o sea, simplemente visitas el lugar y dices, ah, cabrón, ¿no? ¿Qué onda? Está chido, la comida también ahí probamos, está muy rica, porque también yo creo que eso sí es fundamental, ¿no? Que si vas a, principalmente de los pueblitos, si vas a un pueblito, sí tienes que probar la comida porque exactamente tienen sazones diferentes y cosas diferentes para cocinar. Por ejemplo, cuando te recomendé Huauchinango, ahí en la Sierra de Puebla, en la parte norte, a lo mejor no hay nada atractivo, como es que no hay nada que me dijiste, ¿no? Es que no hay nada. Bueno, es que ahí la intención era que fueras a probar la comida, porque todo lo hacen con chiltepín. Ajá. Que las quesadillas, que esto, que lo otro, todo con chiltepín. Y el chiltepín, pues obviamente en la gran megalópolis, pues no es así como que... Muy conocido. Ajá, o sea, y es un chilito así chiquito, ¿no? Un óvalo.
Entonces, pues sí, es un... Aquí también sí es muy conocido el chiltepín. Y se cocina también bastante con ello. Pero no es la base de toda la, la cocina. Ahí en Huauchinango sí es la base de... ¿No? Entonces ahí sí como que sería bueno, que si algún día vuelves a pasar por ahí, pues que probaras algo, nada más tener precaución, porque sí, yo no tuve precaución, creo que la primera vez, y sí, se pasaron de ñonga con la salsa de chiltepín y picaba un putero. Pero bueno, yo creo que sí, para... Si te vas a un pueblito, sí tienes que sí o sí probar la comida, porque los sazones son completamente diferentes y bueno, te vas a sorprender bastante con ello. Y te digo, fui a Monteblanco, a pueblitos X, fui también a donde hay otro que se llama Pinillos. ¿Ahí igual en Huauchinango? No, acá. Ya, okay. Acá hay otro lado que se llama Pinillos, igual otro pueblo, también está Coqueto. Y pues así, lugarcitos así que he visitado, ¿no? Y encuentras así, pues cosas que comúnmente no ves. Hay, por ejemplo, un pueblo, no recuerdo, no me estoy tratando de recordar, pero no me acuerdo. El chiste es que solamente es una avenida o una calle principal. Haz de cuenta, bueno, tú me vas a entender, ahorita me ayudas a describir un poquito. Es como la San José, que es una, pero obviamente ahí tiene... La calle o la avenida principal es muy ancha. Acá es más pequeña, es como una calle, literal. Es la principal. Y ya ves que tiene privadas, la San José. Todas las calles son privadas de esa colonia. Así es ese pueblo. Solamente es una calle principal y todas son así, como privadas. O sea, entras a las calles que están que intersectan precisamente esa calle principal. Y pues son calles que si bien no son cerradas, pues ya, ya sigues avanzando, pues ya te encuentras con puro monte, ¿no? Ya hierba, terrenos y la chingada. Pero eso también así como que me llamó la atención. O sea, ahí como que... No sé, güey, o sea, no me imagino vivir ahí, güey. Que sales y pues nada más es una calle principal y ya, cabrón. O sea, o vas para arriba o vas para abajo, ¿no? Dijeran por ahí, o vas para allá o vas para acá y ya, no hay más, ¿no? Entonces, así que también me quedé así como que, putas, imagínate que te quieras esconder por aquí, pues tampoco hay manera, cabrón. Solamente en el monte, cabrón, ¿no? Pero si sales ahí con tu vehículo, pues todo el mundo sabe que vas o que vienes, ¿no? O sea, sencillo. Pero bueno, también eso es algo que me llamó la atención, ¿no? O sea, cositas que vas viendo ahí de los pueblitos. Pero bueno, a ver, ¿ya encontraste ese San Miguel? No. ¿No? ¿En Querétaro no lo has encontrado? No. A ver, pone San Miguel Querétaro, chinga su madre. A ver, vamos a buscarle. Porque sí está hay un San Miguel ahí en Querétaro. Y andamos aquí valiendo madres, sí. Tratando de descubrir. Me puse a ver otras cosas y se me fue el pedo. Ah, bueno. ¿San Miguel de Allende? No. Creo que sí. San Miguel de Allende, sí. Sí, San Miguel de Allende, ¿va? Sí, San Miguel de Allende. Déjame irme a Maps. Déjame ponerle San Miguel de Allende para ver qué tal. No, pero a mí me sigue apareciendo en Guanajuato, güey. Ya habíamos dicho. San Miguel Allende. Querétaro. A ver, aquí está uno. A ver qué me da. A ver, le voy a hacer zoom. San Miguel Allende. Híjole, pero es una colonia, güey. Está en el mero centro de Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Pues sí, justamente es lo que ando viendo. Pero sí hay un San Miguel en Querétaro que yo recuerde. En fin, hay para los que... Que nos digan, si lo saben, que nos lo comenten, ¿no? Sí, que nos digan, porque de hecho, ahí en Querétaro... Sí, yo sé que hay un San Miguel, pero... También es muy visitado esa zona de San Miguel. San Miguel no sé qué madres, ¿no? Sí, pero... No, la verdad yo te desconozco el dato, ¿no? ¿Para qué te engaño? ¿Para qué te digo? Ah, no, sí, sí es esto, no es este, no lo ubico. En fin, igual y si lo estamos confundiendo con el de Guanajuato, ¿eh? Podría ser, porque el de Guanajuato sí se ve más rústico, más bonito y todo, entonces sí podría ser, ¿eh? Sí, definitivo. Pero bueno. Pero pues ahí también tenemos que está Está León, está la capital, ¿no? Que es León. Y pues es que también, si nos vamos a ir por cada estado,
pues cada estado tiene ciertos pueblitos bien bonitos, ¿no? De hecho, exactamente. De hecho, de todos los pueblos que he visitado, digo, muchos o pocos, aquí alrededor, y por ejemplo, ya que fui ya también allá a Veracruz, a Jalapa, al Totón, a Perote, que Perote era como que para mí mi máximo, aunque nunca estuve ahí, solamente pasábamos de, ¿cómo se dice? O íbamos de paso, se me hacía un lugar muy bonito, muy rústico. Y créeme que cuando, hace 10 años, cuando viajé a Guadalajara, Guadalajara no se me hizo así como que, uff, la gran cosa, ¿no? Pero cuando llegamos a este pueblito que se llama Mazamitla, creo que es lo más bonito que he visto de toda la República Mexicana. O sea, el pueblito más hermoso, precioso, en general de todo, que he visto en toda la República Mexicana. Para mí es el tengo mi meta volver a regresar algún día ahí, porque sí está muy precioso. Ok. Aunque dicen que también en Oaxaca hay lugares muy bonitos, ¿no? Es que también, bueno, Oaxaca es conocido obviamente por el mezcalito, pero también hay muchos pueblitos. Es muy, muy conocido por la comida. Creo que es eso, ¿no? Al final ya los pueblos como que se dan a conocer más por su comida. Y Oaxaca es como que... me atrevo a decir que uno de los estados más conocidos del país por el tema de la comida. Aparte, obviamente, el mezcal, ¿no? Chiapas también se identifica por la comida, pero creo que es más conocido Oaxaca por ello. Y bueno, obviamente, pues en Oaxaca tenemos también ahí unas playitas muy chulas, ¿no? También esa es otra de las vertientes, pero sí. De fuera de las playas, si tú te metes a pueblear por ahí, encuentras también comida muy, muy, muy chida, muy chingona. O sea, su gastronomía está muy densa. Sí. Muy variada y todo, ¿no? A tal grado de que, pues, vemos tiro por viaje en varios lugares. Obviamente, pues, ya ciudades en los que te dicen comida oaxaqueña, por ejemplo, ¿no? O cositas así que tengan que ver con Oaxaca. Obviamente también temas del mezcal y cositas así. Pero yo creo que es eso al final del día que lo que se debe de hacer cuando vas a Puebla, pues sí o sí, es comer, probar la comidita para ver qué onda, ¿no? Así cómo, es. Cómo está su gastronomía, porque sí es... Obviamente en los pueblos... De hecho, yo fui... Y tú las conoces, las del tianguis... Las que son hermanas, la gorda y la flaca, que se llama Belén. El nombre del otro. A mí tampoco me acuerdo. Pero bueno, con ellos tienen un terreno, una casa, no sé qué madres ahí en Hidalgo. Ajá, ¿tú fuiste fuimos allá? Ajá, nos fuimos. ¿Sabes de hecho, Actopan? Creo que sí es en Actopan. Es una zona muy árida. De hecho, también hay una peña cerca donde están ahí, tienen su casa. Y nos trepamos a la pinche peña, ¿no? Ajá. Pero bueno, el punto es de que ya en la tarde empezaron a preparar pollo con nopales y madre y media, pero lo metieron en un pinche hoyo, el típico horno de hoyo, como se hace allá precisamente en la barbacoa. Ajá. Y que obviamente ahí se llama obviamente esa barbacoa de pollo, dijeron, ¿no? Entonces ahí la metieron y lo taparon con estas hojas de maguey, no sé si se llaman hojas, pencas, ¿no? Pencas de maguey, ¿cómo se llaman? Son pencas. Bueno, ajá, taparon, y yo así, viendo todo ese tema de la tierra, le pregunté a quien estaba hablando, oye, ¿vas a comer eso? Dijo, no, ni madre, se ve muy pinche asqueroso que está en la tierra, no sé, no mames. Pues, en fin, ya en la tarde-noche lo sacaron, y pues como no habíamos tragado nada, pues tenía un putero de hambre, y dije, pues tengo que tragar, ¿no? O sea, no hay otra manera, ¿no? O sea, aunque yo trate de rehusarme, pues es algo que tengo que hacer porque tengo un putero de hambre, ¿no? Lo probé, no mames, el mejor puto pollo en mi puta vida que he probado. La neta. A lo mejor no se ve tan higiénico, a lo mejor lo que tú quieras, pero fue el mejor pollo. A lo mejor tuvo mucho que ver el hambre que tenía, pero sí, o sea, por mucho es el mejor pollo que he comido. Estaba hasta ya empecé hasta salivar nomás de recordarlo. Pero pero sí, o sea, es una gran gastronomía la que se aventó. Y de hecho la preparó el don, el papá de ellos. Ah, sí. Sí, él fue el que lo preparó. Ay, cabrón. Bueno, no sé si él la preparó, pero él lo metió todo eso al ya cuando nosotros llegamos a ver, porque andábamos por allá, hacían los pendejos. Ya andaba metiendo los pollos ahí al,
al hornito este de tierra, ¿no? También, tampoco no hay mucho que ver, ¿no? Porque como bien dijiste tú, es muy, muy árido, ¿no? Toda esa zona. Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, sí, fue el mejor pollo que he comido yo hasta la fecha. Por eso les comentaba, ¿no? Que deben de probar la comida de cualquier pueblito, porque sí se pueden sorprender. Y obviamente, pues en Hidalgo, pues es la barbacoa. Creo que ahí es la mejor barbacoa también que yo he comido. Y de borrego, porque hay barbacoa de todo, ¿no? Obviamente de pollo y barbacoa de... Ya está, aquí donde estoy yo, hacen hasta barbacoa de res y de puerco. Ya hacen de todo, chinga su madre. Así ya, chinga su madre, que sea barbacoa. Pero sí, la mera, mera barbacoa chingona, pues es de borrego. Y obviamente, pues la mejor, sin lugar a dudas, la vas a topar ahí en Hidalgo, ¿no? Creo que es en Actopan, el mero del... Pues déjame decirte... Lugar, ¿no? ¿O dónde es? Creo que sí es en Actopan, ¿no? Pues déjame decirte que yo fui en Actopan, que está pasando uh-huh. Pachuca, como si fueras... está en medio, digámoslo así, entre el corredor de los balnearios, que es Ismiquilpan, y Pachuca. Ajá. Ahí está Actopan. Que ahí también está el cerro o la peña del monje. Ah, Simón, también ya lo habíamos comentado. Y me llevó un cuate ahí a Topan, lo acompañé por cuestiones de trabajo, ya sabrás quién, un saludo al Pokémon. Y resulta que estábamos ahí probando me dijo, pues vamos a comer aquí un lugar, me recomendaron que la barbacoa y que la chingada, y fuimos, güey. Y no, así de, neta, esta es tu barbacoa chingona, güey. Bueno, a lo mejor lo estoy alucinando porque... Es que ahí, por donde vives, hay un tianguis también muy conocido por la comida. No sé ahorita cómo sé. Pero sí, bueno, ahí los domingos se pone el tianguisote. Creo que es de los tianguis también más grandes que hay. Y es muy conocido ese tianguis en específico por la comida que hay. Entre ellos hay muchos puestos. Bueno, no muchos. Hay algunos puestos. Creo que nada más son dos, me parece. No sé ahorita, pero en ese tiempo había dos locales. Que decían ahí, ¿no? Barbacoa de Actopan Hidalgo. Entonces, a lo mejor por eso lo estoy relacionando con que, pues, la mera, mera barbacoa chingona es de Actopan, a lo mejor y no, es en otro lado. Pero sí, también en Hidalgo es la barbacoa de Borrego es muy, muy rica. No sé exactamente dónde sea, no, lo mero chingón es en Actopan, en otro lado. No sé. Pero bueno. Todo el mundo dice que en Hidalgo, güey, pero pues yo de los lugares que he probado, por ejemplo, en Actopan, que acabo de ir, te digo, no tiene mucho, si acaso semana y media. Porque ajá. Fue entre semana, no fue lo que esperaba, o sea, sinceramente, no por desmeritar a Actopan, pero pues no, o sea, la verdad no me gustó. Y ya Actopan, lo que es el centro de Actopan, pues ya también ya se ve medio urbanizado, ¿no? No sé si en aquella época que fuiste todavía era pueblito, pero ya estaba medio urbanizado también ya Actopan. No, era pueblito todavía. A lo mejor... ¿Sabes cómo estaban? ¿Te acuerdas una vez que fuimos precisamente a tocar allá en Hidalgo? Que nos contrataron... Así estaba. Así estaba el lugar donde fuimos. Bueno, a lo mejor sí todavía donde están su terreno de ellos, sus, no sé, sus tierras. A lo mejor sí es en las orillas. Y de regreso nos metimos ya a lo más urbanizado. No sé qué fuimos a recoger o a pasar por alguien, no sé qué. Pero sí, ya nos metimos allá a la mera ciudad. Sí, porque también... Pero donde él vive, o bueno, donde tiene su terreno, su casa, sí, ya está, pues, en las orillas, o no sé. Ajá, exactamente, sí, es lo que te iba a decir, o sea, también, el pueblo tampoco no es de que sea, uy, pinche ciudad bien cabrona, ¿no? No, pero... Está mucho más chica que Jalapa. Está urbanizadito. Así es. Sí. Y, pues, así. No, pues, pues, ustedes pruébenle, yo la verdad te voy a ser honesto, yo comí barbacoa en Actopan. Llegué a comer barbacoa acá en Huasca. Digo, no sé si ya todavía ya parte de Hidalgo. Pues sí, ¿no? Es Pachuca, Hidalgo. Parte ajá. de comí barbacoa acá por a Colman, que es por donde están las pirámides. Ajá. Comí barbacoa en Chinconcuac. Y que se supone que también Chinconcuac es reconocido por su barbacoa. Y no voy a el decir que está no. mala. Y el pulque, ya no hay tanto como antes, Ya no hay. Ya no hay pulque. O sea, sí lo venden, pero sí ya es muy esporádico encontrar. O sea, bueno, a lo mejor yo. Y vaya que he sido un montón de veces. No he encontrado así lugares que te dijera, ay, aquí lo venden. Nada más ubico un lugar.
y que te dijera yo, no mames, es el mejor pulque, o hay una gran diferencia de los pulques de por acá. No, 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 tampoco. A lo mejor porque pues ya es una bebida que se está dejando de lado, ¿no? Pues ya hoy en día ya entre, pues hay mucha variedad entre tequilas, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Como que ¿donde, no está? Donde sí probé un buen pulque, y sí me, sí cuesta un huevo llegar, pero sí está muy bueno. Y también la comida es en Presa de Llano, muy, muy pegadito para los que no ubican, allá por casi llegando a Villa de, bueno, sí, ya técnicamente es Villa del Carbón. Okay. Igual Estado de México, pero para el otro lado, ¿no? Entonces, ahí sí el pulque, fíjate, a pesar de que dónde es, todo, donde no te imaginas, ahí sí está muy bueno el pulque. Ok. Sí, es que también ya, aquí fíjate que hace un par de años, ¿cuál par de años? Fue cuando estuvo el bichito en el 2020, fuimos a, no sé, chingados. Fuimos a un pueblo. El chiste es de que paramos. Y curiosamente nos paramos precisamente en una pulcata. Pero como estaba el bicho, estaba pues cerrado, pero tenía ahí su letrerito, ¿no? De pulque, de, no sé, de a litro, medio litro, tanto, y los sabores, ¿no? Pues nada más vi eso y que me voy en chinga a comprar uno. Estaba chido. Pero no tan chido como que llegué a probar hace un putero de años. De hecho, la primera vez que probé el pulque fue, ese pulque estaba muy rico, creo que sí lo trajeron de Hidalgo, porque trajeron, creo que la barbacoa o algo, trajeron algo de comida de Hidalgo, y también llevaron, trajeron el pulque, y yo la neta el pulque, yo así como que no mames, al día siguiente, bueno, contexto, trabajaba en una empresa, y todos los 12 de diciembre hacían una comidita, y ya sabes, cervecita, pomitos, y ahí también había pulque. Entonces ese día sí me puse yo una guarapeta. Traí un chingo y bebí un chingo. Que al día siguiente pues tocó nuevamente trabajar. Y yo iba bien crudo, cabrón. Yo tenía un putero de sed. Cabe mencionar que en ese tiempo andaba todavía mal visto. O no era tan recomendado que tomaras agua. Que obviamente ya sabemos todos que es lo ideal, ¿no? Así es. Pero decía, no, es que se te... ¿Qué decía? Que hidropesía o no sé qué madre. O sea, ajá, o te... Se te chingaban las tripas. No sé, algo decía, ¿no? Las tripas, ajá, por el... Ajá, que no hay que tomar nada de agua, ¿no? Y yo tenía un putero de sed por obvias razones. Y así como que hay agua, no puedes tomar agua, puta. Entonces, ¿qué tomo? Lo único que había era pulque, cabrón. Y ni para salir a la tienda porque pues no había tienda ahí, ¿no? Entonces, es una zona industrial donde, pues, un refresco te lo venden al doble o al triple de su precio en los pinches puestecitos de afuera, ¿no? Y una coca no me iba a satisfacer la sed. Entonces, yo así como que, no mames, cabrón, ¿qué hago? Y yo, no, pues, pulque, cabrón, no por bien, no mames, chulada de pulque, ¿eh? Bueno, pues, ajá, y también el pulque, digo, no es por hacerle comercial a esta bebida ni nada, pero también tiene, está comprobado científicamente que tiene muchos probióticos, entonces ayuda bastante a la digestión, ¿no? Sí. Entonces, por eso también antes se lo daban a los niños, independientemente de si te ponías jarra o no, pues te ayudaba para, a ellos les desarrollaba la flora intestinal, entonces se les ayudaba mucho, o sea, tiene varias cualidades el pulque que mucha gente desconoce, ¿no? Sí, yo creo que ¿Qué es donde voy? Y a lo mejor terminamos este podcast. Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú qué opinas de esa mala imagen que le hicieron ver al pulque? Que ya sabes, que lo de la muñeca, que estaba mal hecho, que no tenía, ¿cómo se puede decir? Que era insalubre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál muñeca? No sabes el ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice cuando es algo muy viejo? De historias, de cuentos, ¿cómo se llama? ¿Mito, leyenda? Mito, leyenda, ajá, ¿no te sabes ese de la muñeca? No. Bueno, pues hacen, dicen que para que agarres al bor el pulque y fermente, la gente estúpida empezó, pero esto ya, ahorita les comento el por qué fue, que al pulque le echaban un ramito de estiércol, ya fuera de vaca o de borrego, para que fermentara, ajá, y agarrara consistencia. Entonces se empezó a crear esa mala fama de que el pulque te estabas tomando
parte de la mierda o de la caca de una vaca o de un borrego. A eso se le llamaba la, y como tenía forma de, como le envolvían como tipo de, con un papel, no me acuerdo cómo se llama, que mache. Como, ajá, como lo de los test, ¿no? Para que saliera, ajá. La hacían en forma de cabecita, entonces todos decían que era la muñeca. ¿No? Muñeca. Aunque yo me sabía, que también te lo iba a comentar, que decían que en lugar, bueno, de usarlo de vaca o de borrego, que usaban heces fecales humanas. También hubo mucho ruido en eso. Pero bueno, creo que es una gran bebida. El tema de la fermentación, pues ya pasa a segundo plano. Creo que comemos cosas más asquerosas. Por ejemplo, lo que son embutidos como la salchicha y el jamón, que si no saben cómo las preparan, échenles un ojo y eso no lo comemos, pues muy cotidianamente, ¿no? Y sí, eso da más asco porque son todo el desperdicio, uñas, pelos, lo que sea, va ahí a procesarse y pues es lo que te estás comiendo, ¿no? Que a veces se me hace todavía más cabrón que el pulque. El pulque es algo, una bebida artesanal. Así es. Que yo creo que al ser artesanal te da más beneficios que todo lo procesado y peor aún que lo ultra procesado. Entonces, al ser artesanal, pues obviamente va a ser más saludable en general, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que todo lo artesanal sea así. A lo mejor por ahí algo que no sea tan chido. Pero al menos el pulque sí es una gran bebida. Si no la han probado, les recomiendo que la prueben. Y hay de sabores, esa es la enorme ventaja que hay de sabores, ¿no? Yo llegué a probar de guayaba y no recuerdo qué más, pero sí está muy rica. Hay mazapán, lástima, guayaba, melón, de nuez, hay un montón. Sí, muchísimos sabores, hay gran variedad. Entonces, si no la han probado, yo recomiendo que la prueben. Ustedes mismos juzguen. Dejemos de un lado los mitos estos, precisamente que la fermentación, que la chingada, no. Obviamente, si fuera una bebida así de ese tipo, pues ya estuviera prohibida, ¿no? O si bien no prohibida, pues sí estuviera ya mal catalogada, ¿no? Cosa que no ha pasado. Quiere así decir es. Que entonces siguen siendo mitos, ¿no? O sea, no es una realidad. Entonces, pruébenla, creo que es una gran bebida. Yo digo que no se van a arrepentir. Mucha gente como que no le tiene por el tema de la viscosidad, porque sí es una bebida muy viscosa. Viscosa, ajá. Pero no es así tan viscoso, o sea, no es algo así como que digas, nada más, como el pumba, ¿no? Viscoso, pero sabroso, ¿no? Tampoco creen que es una pinche viscosidad, así que sí, no mames, son opciones. No, tampoco. Sí tiene cierta densidad, pero no llega a ese grado de que dices, no mames, se siente bien la lengua. No, para nada. Entonces yo se la recomiendo, definitivamente, pruébenla, el sabor que se les antoje. Ah, ya me acordé, por una de cacahuate, ¿eh? También, esa vez que te dije, sí. La del pulque de acá, que llegamos ahí, luego me compré mi litrito de cacahuate y chulada, pero sí, ahora sí que pruébenla, o sea, al final ya nada como probarla y que ustedes mismos digan qué onda, ¿no? Es como decir, oye, ¿qué prefieres? ¿El agua de horchata, el agua de Jamaica? Cada quien va a tener sus preferencias, son modos de preparación diferentes, sí. Y pues cada bebida tiene lo suyo, ¿no? La Jamaica, pues es que te lava ahí un poquito los riñones, ¿no? La horchata no sé qué haga, pero pues también está chida. Algo debe de hacer. Pero también la horchata tiene que ser la buena, porque si ya la compras en esas que son, ¿cómo se llaman? Jarabes. Sí, y ya nada más echas un chorrito de jarabe y le echas el agua, no. Tiene que ser artesanal con arrocito y no sé qué madres más. Maicena, que lo dije también. Pero también hay que entender que la horchata pues es nomás arroz y canela, ¿no? Y ya. Ajá, pero sabe chingona. Sí, no voy a desmeritar su sabor, pero digo, o sea, también que no se vaya a mal viajar la gente, o sea, tiene eso, ¿no? De que es canela con arroz y ya. Pero tiene su chiste. Y te digo por qué. A lo mejor me quedé hypeado con eso. Porque yo de muy niño no me acuerdo. No sé si le dije a mi mamá. O le dije a una tía. Creo que a Ángela o Gloria. Y a lo mejor por eso me quedé hypeado con el tema de la preparación. Que le dije, oye, es que ¿por qué no haces agua de horchata? Dice, no, es que es muy laboriosa hacer el arroz. Y, bueno, no hacer el arroz. Preparar el arroz y no sé qué más. Así como, entonces ya me quedé con esa idea de que a lo mejor es muy laborioso hacer esa agua de horchata. Cuando una ocasión aquí mi esposa lo preparó y me quedé así, cabrón, pues no es tan laboriosa, ¿no? O sea, fue rápido. Sí. Pero sí, o sea, me quedé, todavía tengo como que esa onda, ¿no? De que ay, es muy laboriosa hacer. Más bien colarla, ¿no? Esa es la parte difícil. Es verdad que al final de todo tiene lo suyo, ¿no? Porque para que se quede bien. Voy a cocinar bisteces a la mexicana porque es muy laborioso estar picando el tomate y la cebolla, o sea, no mames. No. Lo que pasa es que lo que tiene la
Amazon, cállate. No me hace caso. Entonces, de lo que quieras, Amazon, no hay pedo. Perdón. Es que lo pesado de la horchata, güey, es que mucha gente, pues para que se supuestamente para también para que se quede concentrado el sabor a horchata, pues tienes que, ¿cómo se dice? Pulverizar la horchata, ¿no? El arroz, ajá, y la canela, entonces también eso como que les pesa a muchas personas. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es de gustos, de preferencias y bla, bla, bla. Sí, pero bueno, vámonos ya de este episodio. Sale pues, vámonos, señores, yo estuvo, yo soy Draco y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bueno, bandita, yo soy Poder Latino, nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Nos hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.